estresatu aula saitzeko. Bueno, este es el Pioneer RSX-1050, un aparato con alma que no sé por qué suena tan bien, no tengo ni idea. Comparándolo con todo lo que tengo, esto es algo que no me puedo explicar por qué suena tan bien. No tiene ninguna antena conectada ahora mismo, o sea que sintoniza tal cual, no tiene nada, ninguna antena. Es un aparato maravilloso. Es el segundo que tengo. Este está un pelín peor estado estético, tiene algún golpecito. El anterior era nuevo, pero no sonaba tan bien. O sea que este es inexplicablemente maravilloso. Un sonido limpio, limpio, limpio y vivo. Y sintonizo sin ningún tipo de antena. Es lo que escuchas. Radio 3. Y el crecimiento de precioso, precioso. Tiene conexiones de tres parejas de altavoces que pueden ir los tres juntos nunca. Pueden ir A, B, A, C, C, B y etc. Ahora mismo tengo solo un par conectado, el HTML100. Tiene filtros de 8 Hz, de 30, de 8 kHz y de 30 Hz. Ajustes de 50 Hz, 10 y 20. O sea que normalmente el Spec 1, el previo, tiene el mismo ajuste. Pero el sonido que me saca a mí el Spec 1 y 4 el conjunto no llega a gustarme tanto. Que se supone que es más sofisticado. Pero este es más auténtico. Aquí suena todo de otra manera. Y el plato es PL550, que también me gusta mucho. Es una maravilla, que es el PL630. Este se ha hecho para la serie Spec esto, o sea que el conjunto correspondiente al año 79 es este. Todo lo que hay aquí, el ecualizador SG9500, el tuner 9502, Spec 4 la etapa y Spec 1 el previo y el magnetófono de bobinas RT707. Con el plato 630, que lleva el mismo color, este granito, como el mueble, el rack, y es todo aluminio, y el cuerpo de este tocadiscos es de fibra, es todo fibra cubierto de aluminio, aunque toda esta parte se levanta y por debajo queda la fibra, el cuerpo de fibra. Vale, ahora vamos a escuchar un poco Rammstein. Si no me bloquean el vídeo, se va a ver, porque de Rammstein me bloquean todo. El PL550 es totalmente manual este plato. Es una maravilla como suena. Tampoco me puedo explicar por qué suena tan bien. Ya que tengo el PLC590, que se supone que es una pasada de plato, con el brazo SME 3009, pero no llega a gustarme tanto.
quitamos el ajuste de cualquiera, ahora mismo suena natural, excepto el low-mes, quitamos el low-mes y así suena absolutamente todo a cero, natural, tal cual está grabado el vinilo. Ya cambia un poco. La cápsula esta es de Audio Técnica AT100E, que no, tampoco me gusta mucho, da muchos medios y a mí los medios no me gustan nada. El vinilo que estamos escuchando es una caja de 4 vinilos de Rammstein en colores, edición super limitada de 300 unidades solo, muy rara de ver, de encontrar, de comprar, porque claro, yo no he visto ni uno en venta y suena muy bien. Digamos que el conjunto este, ¿no? Con el SX1050 y PL550 es muy, 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 muy bueno. Hay muy buen sonido y los altavoces pueden ser HPM100 o 900 o cualquiera de esta serie. HPM50, 60, da igual. Esto suena de maravilla. Es un plato muy simple, muy preciso, con ajuste de altura del brazo, absolutamente preciso. Tienen algunas preguntas, me pueden escribir. Los HPM100 son muy sensibles porque el ajuste de 20 Hz cualquier altavoz no lo puede coger y este se nota la diferencia. Ahora mismo observen. Que los altavoces también tienen que ir en conjunto con el amplificador que estamos usando, es muy importante.